dejarles así rápidamente para que ustedes puedan escoger cuál de ellos van a pedir. Vienen hermosos, quiero mostrarles este. Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro, y el día de hoy les traigo por aquí un ritual que es muy fácil y que todos podemos hacer en la comodidad de nuestra casa y solamente con un ingrediente, y que por lo regular todos tenemos este ingrediente en casa. Estoy hablando sobre el azúcar, y no se me vayan ahí a complicar la vida con que me digan que no tienen azúcar blanca o morena, que importa, mientras sea azúcar está muy bien. Yo en este caso tengo esta, pero tú en casa puedes conseguir cualquiera, sea la morena, sea la blanca. Aquí estoy yo tapando algunas marcas para no hacer propagandas. Aquí está el azúcar. Vamos a necesitar agua. Aquí tengo yo este recipiente con agua, es agua de grifo de la llave, porque nos vamos a dar un último enjuague con este preparado. Solamente es agua con azúcar. Tiene muchísimos beneficios, amigos. Mucha gente no sabe los beneficios que tiene el endulzarnos, armonizarnos con azúcar. Y es muy fácil si tú estás pasando una mala racha, si todo te está saliendo mal, si sientes que las cosas están bloqueadas, tanto en amor como en trabajo, como en suerte, en lo familiar, bueno, en cualquier situación. Y si tú quieres armonizar, si quieres endulzar tu vida en general, este es el baño perfecto para ti. Ahorita como estamos atravesando esta situación en el que se nos están bloqueando, cerrando muchas puertas por, ya saben, ¿no? Lo que está ahorita muy de moda. Mucha gente está por ahí tronándose los deditos porque no sabe cómo sacar dinero para pues seguir con sus gastos, con todo lo que están consumiendo ustedes mismos y su familia. Y pues a veces uno mismo se bloquea por el hecho de que andamos ahí todos pues malhumorados, andamos alterados también. Claro que sí puedes andar alterado cuando a veces uno no sabe ni qué onda ni qué hacer. Si te alteras, te bloqueas. Entonces, si tú ahorita necesitas y quieres armonizar tu vida y atraer las cosas buenas así de rápido, te recomiendo que hagas estos baños. Yo lo voy a hacer porque es bien fácil, pero aún así, como siempre me dicen, ay, es que quiero, todos me comentan que quieren ver cómo hago yo las cosas. Así que ahí les va. Se van a ustedes a bañar normal, como siempre tomas tu baño, el baño de toda la vida, te bañas. Y ya que te quitaste la suciedad física, pues entonces ya te das un enjuague con esta agua. Aquí en este recipiente aproximadamente le cabe como un litro, litro y medio más o menos de agua. Así que lo voy a hacer aquí, pero igual tú puedes poner hasta 2, 3 litros de agua para darte el último enjuague. Este enjuague va desde la cabeza hasta los pies. Completamente tú tienes que quedar con este preparado. Ojo, hay que diluir muy bien el azúcar, porque no queremos andar luego con esos granos de azúcar en el pelo, ¿verdad? Entonces hay que diluir muy bien, que es muy poquito, ¿eh? No se me vayan a emocionar pensando que, ay, si pongo muchísimo azúcar, mejor y más mejor me va a ir. No, no necesitan tanto con que tenga nada más un poquito de azúcar, la esencia de lo que es el azúcar para endulzar y armonizar tu vida, con eso es más que suficiente. Así que no se me vayan a emocionar con que le quieren echar ahí todo el medio kilo o todo el kilo de azúcar, nada de eso. Voy a prepararlo para que vean ustedes cómo va. Y lo voy a utilizar para mí, obviamente. Voy a poner aproximadamente, no es un puñado, como otras veces les he dicho, un puñado sería toda la mano hasta acá, pero es como la mitad, es así, aproximadamente unas que serán 3 cucharadas más o menos de azúcar. Lo ponen ustedes en el agua. Así de fácil y de sencillo. Estos baños, amigos, hay que hacerlos diarios,
Son diarios, ¿eh? Hay que hacerlos diario por aproximadamente 5 días y son 5 días consecutivos. Aquí yo voy a diluir el azúcar bien, bien, bien diluida. Es por eso que les digo que no le vamos a poner muchísima azúcar, un poco nada más, para que el azúcar pueda diluirse perfectamente bien en esta agüita. Fíjense amigos, para los que sí me hacen caso y en luna llena sacan a hacer su agua de luna llena, pueden utilizar en este baño agua de luna llena. Si tienes ahí tus recipientes de agua de luna llena, bueno, pues órale. Aquí lo haces con el azúcar y todavía va a ser más potente este baño. Yo aquí estoy diluyendo y ya noté que ya no hay granos de azúcar, ya no hay. Ya está disuelta toda completamente, ya no hay. Si se fijan, qué tanto tardé, fíjense, como 1 minuto aproximadamente. Así que ya está, ya no tiene azúcar. En el momento que tú sientas que el recipiente ya no tiene azúcar, que ya se diluyó todo aquí dentro, ya está listo. Pero antes de, vamos a activar este baño. Vamos a frotarlo y vamos a persignarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a pedir, por medio de este azúcar, por medio de esta agua, pido al universo y a los espíritus de luz que mis caminos se abran en el amor, en el trabajo, en la salud, en la suerte, en todo. Que mi vida se endulce, se armonice para que venga a mí la alegría y la felicidad. Porque así lo pido, porque así lo espero, porque así lo creo y porque sé que así será, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Así es como se activa un baño, con unas palabras muy sencillas, pero acuérdense que con mucha fe cada que hagamos algo. Cuando yo ya me bañé, ya no tengo nada de suciedad física, me voy a dar un enjuague con esta agua desde la cabeza hasta los pies y ya no me voy a secar con toalla. Voy a dejarme orear solito unos 5 o 10 minutos y ya está. Lo vamos a hacer de preferencia antes de dormir o si no, también lo puedes hacer todas las mañanas durante 5 días. Son 5 días, ¿eh? Por favor, 5 días diarios. Es decir, hoy, mañana, pasado y así sucesivamente hasta que sean 5 días. Un tip, un detalle por ahí para mis amigos que andan bien bloqueados, que andan cargados de muchas energías negativas, porque puede pasar. Primero les recomiendo que se hagan 5 días de baños, pero de sal. En vez de azúcar, sal. Sal gorda, sal de grano, sal marina. No es esa molidita polvito, no, la que viene en granos grandes, esa es la sal marina. Igual como hice este procedimiento, así lo pueden ustedes hacer, pero con sal. Igual te lo vas a poner después del baño, te lo vas a poner todos los días durante 5 días. Esto te va a ayudar a purificar tu energía, a purificar todas tus malas rachas, a quitarte todo lo malo. Y al momento de que inicies estos baños de azúcar, pues se te va a venir así la buena suerte en todo. Eso es un plus que yo les doy para aquellos que andan muy cargados negativos. A mucha gente que trae mucha mala vibra, mucha mala suerte, mucha mala onda. Entonces, si tú te consideras que andas así, primero hazte 5 baños de sal y después tus 5 baños de azúcar. Es decir, haces los 5 días de baños de sal y dejas un día descansar y comienzas con los baños de azúcar. Es muy fácil y es muy efectivo. Estos baños vienen de antaño. La sal nos ayuda a purificarnos, a quitarnos los obstáculos y las malas energías. Y el azúcar nos ayuda a traer el dinero, nos ayuda a traer la suerte, el amor, la felicidad, la alegría, la dulzura. Porque así como el azúcar es dulce, no solo sirve para endulzar tu café, no solo sirve para endulzar un postre o cualquier cosa que vayas a comer, sino que también el azúcar sirve para endulzar la vida. Fíjense qué hermoso. Así que bueno, no tiene mucha ciencia, no tiene mucho, mucho chiste esto, pero mucha gente no lo sabe. Así que bueno, me he tomado el tiempo para que muchos de ustedes lo sepan y sepan cómo hacerlo. Y ya después me cuentan por ahí cómo les fue con estas recomendaciones, con estos bañitos. Amigos, acuérdense que estoy consultando, tengo por ahí
las consultas por privado, privadas de tarot. Cualquier consulta que ustedes quieran hacer conmigo o cualquier trabajo espiritual que ustedes estén necesitando, pueden ustedes contactarme a mi único número que aparece siempre aquí en esta parte. Y ya saben, por lo pronto es todo, amigos. Espero que lo hagan y que les sirvan estos consejos bonitos, sencillos, prácticos, económicos y efectivos. Con mucho cariño para todos ustedes. Espero que le estén pasando bien. Pónganse a hacer muchas cosas que los mantengan a ustedes entretenidos y desde aquí les mando muchísimas bendiciones y saludos para todos. Gracias por sintonizar el canal La Bruja Zafiro. Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos para los nuevos y para los suscriptores antiguos, para todos. Muchísimas gracias por seguirme y vienen más consejos, vienen más rituales fáciles para que ustedes en la comodidad de su casa puedan hacer todo esto y se ayuden. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos.